Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión del curso Introducción a la Geometría Avanzada y vamos a hablar un poco sobre geometrías no euclidianas. Vamos a hablar sobre las dos negaciones del quinto postulado de Euclides y vamos a ver qué tiene que ver la negación de uno de estos postulados con la geometría proyectiva. Y bueno, eso es parte de lo que vamos a revisar el día de hoy, una introducción hacia geometrías no euclidianas. Ok, entonces vámonos al pizarrón y vamos a empezar a platicar un poco. Vale, entonces vamos a hablar de los cinco postulados de Euclides rápidamente y lo que significa hacer una geometría, ¿no? Entonces, según Klein, ¿no?, estudiar geometría es estudiar invariantes de transformaciones, pero también pues está todo el rollo de los formalistas, ¿no? Entonces se construye el objeto matemático a partir de axiomas, ¿no? Entonces los cinco postulados de Euclides se considera axiomatizan la geometría clásica, ¿no? Entre comillas. Luego hay que discutir un poco eso de lo clásico, ¿no? O sea, lo clásico en el sentido de griego. Pero la axiomatización, pues, es de toda la discusión esta de toda la banda gilbertiana y demás, ¿no? Entonces, a ver, los cinco postulados de Euclides en principio axiomatizan la geometría que aprendimos hasta desde la primaria hasta el primer semestre de la carrera de matemáticas, ¿no? Y son cinco afirmaciones. Las primeras cuatro son bastante sencillas, ¿no? Entonces, no lo voy a escribir tal cual lo escribe Euclides, pero sí voy a escribirlos en términos de cosas que hemos estudiado en el curso, ¿no? Entonces, lo primero es, por dos puntos es posible construir una recta. Se construye una recta. El segundo es que una recta se puede extender indefinidamente. O un segmento de recta, ¿no? Puede extenderse indefinidamente. Tres es que se pueden dibujar círculos. Entonces, con un radio y un centro, se puede dibujar un círculo. Podemos entonces definir un círculo mediante una distancia y un punto, ¿no? Entonces necesitamos poder calcular distancias. Entonces, esta a veces no le ponemos mucha atención, pero este es bien importante porque nos dice: si quieres hacer una geometría como esta, necesitas métrica. 4. Todos los ángulos rectos son iguales. Suena raro, ¿no? Pero, o sea, ese es el
digamos, el corazón del paralelismo. Y luego viene el paralelismo. Le voy a poner entre paréntesis paralelismo. Entonces podemos, tenemos métricas, tenemos ángulos. ¿Cómo medimos métricas? ¿Cómo medimos ángulos? ¿Cómo determinamos puntos? ¿Cómo determinamos rectas? Y el paralelismo. Aquí es donde empieza el problema. Y voy a hacer un dibujo, ¿no? El postulado de Euclides, esto viene en uno de los, en uno de los apéndices del libro de Ana Irene, y déjenme leerlo así tal cual y luego hacemos el dibujo. Este es el apéndice, ahí les va, número 4. El apéndice 4, ¿no? Están los cuatro postulados y el quinto. Fíjense cómo estos primeros cuatro son de una sola línea. El quinto postulado dice: si una recta que corta a otras dos forma del mismo lado ángulos interiores que suman menos de dos ángulos rectos, al prolongar indefinidamente las dos rectas, éstas se cortan del lado en que los ángulos interiores suman menos de dos ángulos rectos, ¿no? Es decir, tira dos rectas, luego tira una línea que atraviese las dos rectas. Si este ángulo más este ángulo, digamos alfa, beta, si alfa más beta es menor que dos ángulos rectos que son, suman pi, entonces L1 y L2 se interseca en un punto. ¿No? ¿Dónde está ese punto? Pues anda por ahí lejos, ¿no? Acá está el punto P donde se interseca. Ah, ¿por qué digo que esto es un postulado sobre paralelismo primero? Porque esto es equivalente a tomar cuando suma dos, exactamente dos ángulos rectos. Entonces, si alfa más beta es exactamente pi, entonces L1 no corta, es paralela a L2, ¿no? Ahora, suenan diferente los cinco postulados, ¿no? Los primeros cuatro son muy sencillos, son observaciones casi triviales, podríamos pensar, ¿no? Por dos puntos pasa una recta. Una recta puede extenderse. Por un punto y una medida podemos trazar un círculo. Todos los ángulos rectos son iguales. Esa es la que suena más trivial, ¿no? Pues, ¿por qué no? Luego podríamos construir espacios donde no, pero ¿por qué no? ¿No? Y luego viene esta que tiene un enunciado todo intrincado. Entonces, ese enunciado todo intrincado, decían las personas que leían a Euclides, pues suena como una proposición, ¿no? Suena como algo que hay que demostrar. Y entonces, se hicieron la pregunta, ¿se puede demostrar? Vamos a llamarle el 5E, ¿no? El quinto de Euclides. Con los primeros cuatro postulados, ¿se puede? Porque eso, o sea, la sospecha que tenía la gente, los matemáticos, era,
pues esto escrito de esa forma significa que Euclides o la gente en la época de Euclides trató de probar esto y no pudo, y entonces tuvo que suponerlo, ¿no? Y entonces dijeron, pues vamos a tratar de mostrarlo, ¿no? Y hay varios intentos en el libro de Invitación a las Geometrías No Euclidianas, que es un libro más bien como de no es exactamente un libro de matemáticas, sino un libro sobre matemáticas. Se habla, ¿no?, un poco de cómo se fue construyendo este problema de las paralelas, ¿no? Y entonces, hay varios autores que trataron de hacerlo, ¿no? Hay algunas muy viejas, por ejemplo, de Lambert, que trataron de hacer esta prueba del quinto postulado usando los otros cuatro. Isaac Barrow, que era contemporáneo de Newton, el filósofo Kant, a finales del siglo XVI trató de hincarle el diente a este problema. Leibniz, ¿no? David Hume. Y de los más conocidos está Zaccheri, Gauss, Lobachevsky, el ruso Lobachevsky, y Janusz Boliai y su papá, que nunca me acuerdo cómo se llama, ¿no? Farkas Boliai, algo así. Creo que sí se llamaba Farkas Boliai, y Janusz Boliai, que ahorita vemos por qué es importante tanto Janusz Boliai como Lobachevsky. Entonces hubo un montón de intentos para probar estas cosas, ¿no? Déjenme mencionar nada más a dos importantes. Uno es Zaccheri. Ah, bueno. Las primeras pruebas fallaron. En términos de, pues estás tratando de probar algo con lo mismo que quieres probar, ¿no? Entonces, lo que dijeron fue, vamos a probarlo por contradicción. Y para tratar de entender un poco esta prueba por contradicción, vamos a hacer una cosa equivalente a este enunciado larguísimo, que se llama el axioma de Playfair. Playfair. De John Playfair. Entonces John Playfair dijo, esto es equivalente, probar el quinto postulado es equivalente a, digamos, el quinto de Euclides es equivalente a que por un punto P fuera de una recta L pasa una única paralela, digamos, para ir con nuestro dibujo, L2, ¿no? Entonces es bonito porque
toma el horrible enunciado de Euclides y lo pone en una forma del estilo: para todo existe un único. Para todo un algo existe un único otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo contradecimos el para todo existe un único? Pues puede ser que no exista, ¿no? Esta es, digamos, la negación de tipo 1, no existe. ¿No? Para todo lo que sea, no existe lo otro, ¿no? Y la negación de tipo 2 es: para todos existe uno que no es único, ¿no? O negamos la unicidad o negamos la existencia. Entonces, hay varios caminos que fueron siguiendo esto. Uno muy interesante es el de Sacchetti. Girolamo Sacchetti supuso que N2, ¿no? Supuso N2, ¿no? La negación 2. Existen más de una paralela. Entonces construyó un montón de resultados geométricos que en la geometría hiperbólica actual son ciertos. Demostró muchísimos resultados de lo que hoy consideramos como geometría hiperbólica. Entonces construyó resultados geométricos a partir de esa negación N2, y luego en algún momento empieza a darse cuenta de que no encuentra la contradicción, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto de probar por contradicción? Das una negación de la implicación y concluyes que es absurdo, ¿no? Entonces construyó un montón de resultados geométricos y eventualmente dice: esto es una aberración, Dios no lo quiera. Entonces el cuate descubrió toda una nueva geometría negando el quinto postulado en la parte de la unicidad. Y se rindió después de un rato y dijo: no, Dios no querría que pasara esto. Negar esto es negar la existencia de Dios. Entonces utilizó su argumento matón, que por supuesto no es un argumento aceptable ni por los estándares antiguos o de su tiempo, ni por los estándares modernos. Pero bueno, esa fue su conclusión de Girolamo Sacchetti. No podría haber esta geometría que acabo de explorar y construir porque Dios no quisiera que eso pasara, ¿no? Pero bueno, el otro, ahorita voy a hacer un comentario más sobre Sacchetti. El otro es Gauss, ¿no? Y Gauss dice: pues vamos a usar la negación de tipo 1 primero. Y entonces Gauss se dio cuenta de que si tú tomas P2 de R y le das una métrica, o bueno, tómate la esfera y considera en la esfera las rectas como círculos máximos, él se dio cuenta de que todas estas geodésicas, ¿no? O sea, Gauss es uno de los padres de la geometría diferencial, y decir de los métodos analíticos de superficies y curvas. Entonces dota a la esfera de unas coordenadas, es decir, puede identificar puntos. Construye las geodésicas, es decir, puede
De hecho, construye una métrica, ¿no? Que luego le hemos llamado más bien métrica de Riemann, pero Gauss construye una métrica para la esfera, entonces tiene una forma de medir, es decir, puede construir círculos en la esfera. Y es una geometría en la que las geodésicas, ¿no? Él dice las geodésicas son rectas, ¿no? Entonces las geodésicas se pueden extender infinitamente, indefinidamente, sí, porque las puedes reparametrizar. Eso lo vimos al principio del curso, ¿no? Entonces los círculos máximos reparametrizados son rectas extendidas indefinidamente. Podemos medir, entonces podemos hacer círculos. ¿Todos los ángulos rectos miden lo mismo? Sí. ¿Por qué? Porque estamos midiendo en el plano tangente, que es isomorfo a R2. ¿Qué nos falta? Pues el quinto postulado no se vale, ¿no? En la versión de Playfair. Todas las rectas se cruzan en un punto. Es el proyectivo, ¿no? Entonces, vamos a decir que la esfera, o P2DR, admite una geometría, vamos a llamarle doblemente elíptica. ¿No? Además, una observación extra. En la geometría euclidiana, en dimensión 2, la curvatura es exactamente cero para todos los puntos. En la esfera es exactamente uno en el caso de la esfera unitaria, ¿no? O algo positivo, pero lo mismo para todos, ¿no? Una R cuadrada para todos los puntos, ¿no? Entonces, tenemos aquí una geometría donde la curvatura es cero para todas las rectas, para todas las curvas, en todos los puntos, perdón, la curvatura del espacio es cero, y tenemos aquí un espacio donde la curvatura es positiva para todos los puntos, y es constante además, ¿no? Es curvatura constante y positiva, curvatura constante y cero. Es decir, solo hay puntos parabólicos o planos. Y solo hay puntos elípticos. Entonces, modernamente le llamamos a esta geometría geometría elíptica, que vamos a ver algunos resultados en la próxima sesión, antes de empezar a desbaratar la geometría, la otra geometría. Entonces, Gauss descubre un montón de resultados que se valen en la esfera. Y se contiene. Y jamás los publica. No reconoce que ha descubierto una nueva geometría. Y luego hace lo propio con la negación de tipo 2. Y encuentra varios resultados que se niega a publicar. Descubre que Zaccheri tenía razón y que estaba equivocado al decir que Dios no quiera que exista esta geometría, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Gauss descubre estas geometrías no euclidianas, y se niega a reconocerlo, ¿no? Luego, él era colega de Farkas Bolyai. Entonces, Farkas Bolyai otra vez utiliza la negación 2 y descubre un montón de cosas y hace una cosa que se llama el tratado de paralelismo. Tratado de paralelismo. Él estaba muy entusiasmado, ¿no? Y entonces,
encuentra estas geometrías donde el paralelismo no es lo mismo que en la geometría euclidiana, y se lo manda a Gauss. Y Gauss amablemente le recomienda a su amigo Farkas Bolyai que no publique eso, porque van a ser el hazmerreír de la comunidad matemática. Entonces Farkas Bolyai lo guarda, se dedica a dar sus clases, medio se deprime, y Janusz Bolyai encuentra el tratado de paralelismo de su papá y muestra que es que es una geometría consistente en principio, ¿no? Y sin preocuparse mucho de las coordenadas y eso, ¿no? Hablando únicamente sobre los postulados, ¿no? Los axiomas, ¿no? Entonces él construye, digamos, una geometría en donde se vale 1 a 4 del Euclides y la negación 2. ¿No? Y esos son los axiomas de esa nueva geometría. No me acuerdo cómo le llamó Janusz Bolyai, pero es lo que hoy llamamos geometría hiperbólica. Y esta corresponde a un espacio con curvatura negativa, con puntos umbílicos, y que debe de cumplir que sea homogéneo y que sea geodésicamente completo. Y esto va a representar un problema después, ¿no? ¿Por qué geodésicamente completo? Porque queremos que una recta se pueda extender indefinidamente. ¿Por qué homogéneo? Porque queremos que para cada dos puntos haya una recta. ¿Por qué todos umbílicos? Porque queremos que todos los ángulos rectos midan lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si la curvatura cambia en algún punto? Entonces la forma de medir ángulos, que depende del plano tangente, ¿no? De nuestra métrica riemanniana en el plano tangente, no es la misma. Entonces los ángulos rectos no van a medir lo mismo. Entonces necesitamos espacios umbílicos, homogéneos y geodésicamente completos, que para cada dos puntos podamos unirlos con una geodésica, que la geodésica la podamos extender indefinidamente, ¿no? Entonces, Bolyai lo hace por el lado de la lógica. Y al mismo tiempo, en Rusia, Janusz Bolyai es de la región de los Balcanes, ¿no? No me acuerdo si era húngaro o búlgaro, ¿no? Pero era de esa región balcánica, que estaba controlada por los austriacos, ¿no? Y por otro lado, en Rusia, un hombre llamado Lobachevsky, Nikolai Lobachevsky, que es un personaje muy, muy interesante, que proviene de la alta aristocracia, ¿no? El príncipe Lobachevsky, y que era uno de estos revolucionarios populistas que se les llamaba en Rusia, ¿no? Era de los de regresar al pueblo. Entonces es un hombre muy, muy interesante, que por ejemplo también se le atribuye una frase muy bonita que a mí me gusta, que es cualquier rama de las matemáticas, no importa qué tan abstracta sea, es posible aplicarla al mundo real, ¿no? Lobachevsky parte de este esquema lógico y construye una geometría que él le llama geometría estelar, algo así. Le voy a poner entre comillas estelar
Porque él, fíjense qué tan adelantados estaban estas personas a su tiempo. Lobachevsky dice, esta geometría es muy probable que sea la geometría del universo. Unos 20, 15 años más tarde, Poincaré fue uno de los primeros que adopta la idea de reconstruir algunos resultados newtonianos, suponiendo que el universo tiene una geometría lobachevskiana, y propone un modelo del universo que se conoce hoy como teoría de la relatividad general. Pero eso lo propuso primero Poincaré antes que Einstein. Nomás que Poincaré lo publicó en una revista que a nadie le importó, ¿no? Y Einstein era un gran propagandista de sus propios resultados. Entonces, hoy se le atribuye a Einstein lo que Poincaré descubrió varios años antes, utilizando las ideas de Lobachevsky y de Bolyai, ¿no? Ambos lo descubren por su lado. De hecho, Janos Bolyai le escribe a su padre y le explica, descubrí esta nueva geometría y no sé qué. Y Farkas le dice, pues yo le descubrí hace varios años y no la publiqué porque mi querido amigo Gauss dice que es una vacilada. Y Janos Bolyai decide mandar a la goma a Gauss. Y publica esta nueva geometría. Y varios años más tarde, Beltrami, Poincaré, Klein, todos los grandes geómetras de su momento, abordaron el problema de cómo construimos un espacio donde se valga la geometría de Bolyai, ¿no? O de Lobachevsky. De hecho, Lobachevsky va un poco más lejos que Bolyai y propone un espacio donde sí se vale esa geometría. Es medio rara la construcción, pero es una construcción proyectiva también, ¿no? Es un espacio proyectivo. Entonces, vamos en la siguiente sesión a visitar algunos resultados de la geometría hiperbólica y vamos a visitar algunos modelos de la geometría hiperbólica, ¿no? Que sean de curvatura negativa, con puntos umbílicos homogéneos y geodésicamente quisiéramos que fueran completos, ¿no? Poincaré es el que lo resuelve. Poincaré es el que propone un espacio, de hecho propone dos, es una cosa muy muy interesante, y lo hace proponiendo una forma de medir que es adecuada. Vamos a ver en qué sentido es adecuada, ¿no? Entonces, parémosle aquí. Esta, digamos, es una introducción medio informal a esas geometrías no euclidianas. Les recomiendo mucho el libro de Ana Irene. Está ahí en la bibliotequita que les pusimos al principio del curso en el Ice Drive. Tenemos una reseña en video de este libro. Les voy a dejar acá al final del video. Y bueno, le seguimos en una siguiente sesión.